¿Qué te parece la nueva ley de costas? Bueno, la verdad es que la aprobación de la nueva ley de costas ha lanzado un mensaje bastante negativo para lo que era el proceso de recuperación de la costa para todos los españoles, el llamado dominio público marítimo terrestre, al aumentar el periodo de concesión 70 años más y permitir además para aquellos propietarios o concesionarios que tengan sus viviendas o sus inmuebles en esas zonas que en teoría es dominio público de todos los españoles, puedan llevar a cabo obras de mejora, ¿no? Con esto se rompe el mensaje positivo que dio la anterior ley de costas, la del 88, que marcó unos periodos de concesión para esas ocupaciones alegales de la primera línea de costa, que eran periodos que estaban realmente acabando o estaban próximos a finalizar, y por tanto esa primera línea de costa más antes que después iba a quedar libre, ¿no? Con esta ley de costas se rompe esa tendencia y al contrario se va a poder mantener la ocupación de ese dominio público de todos los españoles que es la primera línea de costa, ¿no? Por tanto, el mensaje que da esta nueva ley de costas dentro de un contexto de sostenibilidad, de conservación del medio ambiente es bastante negativo. Segunda, ¿el aumento de fenómenos severos y aislados y su relación con el cambio climático? Bueno, es una de las cuestiones que están señalando los modelos de cambio climático, ¿no? Si es verdad que siguen subiendo las temperaturas, con su relación con los gases de efecto invernadero, los modelos están señalando que el clima en nuestras latitudes podría ser más extremo, y eso va a tener una relación directa con el desarrollo, con la génesis de episodios extremos, ¿no? Lluvias torrenciales más intensas, fenómenos de temperatura también extremo que se presentarán de manera frecuente, temporales de viento también, sequías más prolongadas. En definitiva, no es nada nuevo para el mundo mediterráneo, pero sí que es una exacerbación, un incremento de las pautas de funcionamiento del clima mediterráneo, ¿no? Con los efectos que eso puede tener sobre la sociedad. ¿Alguna sugerencia para tu interpretación de los avisos de amigo por parte de cara al público? Pues es un poquito la clave y el debate que muchas veces se establece si la sociedad realmente conoce lo que significan los diferentes niveles de avisos. Yo creo que no. Y aquí hay una labor bastante importante de hacer de educación ambiental, ¿no? De educación a la sociedad, saber lo que significan esos niveles, explicárselo. No estaría mal dedicar incluso pequeños espacios en la televisión pública, sobre todo en los momentos en los que pueden presentarse episodios extremos, en otoño, en invierno con las nevadas, en verano con el calor, para explicarles lo que significan esos niveles de aviso, porque realmente los escuchamos en televisión o en radio, se convierten como en una coletilla, pero la gente no sabe lo que significan ni sabe cómo actuar en caso de que unos niveles pueden ser muy elevados, ¿no? Por tanto, habría que hacer una reflexión sobre si realmente estamos transmitiendo bien esa información a la sociedad. Además de comentar esto que dices de la votación, la mayoría de la gente que entra a la página web de AMES solo se fija en las previsiones automáticas. Y tenemos el caso de los Pirineos, de la de los Pirineos, que salen noticias que, según AMES, las rachas de viento iban a ser solo de 30 km por hora. Uh-huh. Y cuando en realidad se superan los 100 y estaba puesto el aviso. Pero ese es el problema, ¿verdad? Que la gente solo se fija en las previsiones automáticas y las previsiones por provincias. Sí, está hecha por persona. Claro, cuanto más regionalizada esté el pronóstico, más local pueda ser, mucho mejor, ¿eh? Porque es verdad que solemos fijarnos en el mapa general de toda España y ahí el nivel de información es muy poco, ¿no? Es simplemente un flash de lo que realmente puede ocurrir en un territorio, ¿no? Y es verdad que cuanto más descendamos en la escala, cuanto más descendamos al nivel local, mucho mejor, ¿no? Evitaríamos problemas de comunicación de esa información y sobre todo los efectos que puede tener el desarrollo de episodios como el que has comentado. ¿Tiene constancia de que estén realizando en nuestra zona en la actualidad vuelos antidanizo con yoduro de plata? En estos momentos no. Siempre se oyen esos rumores pues en las zonas agrícolas,
No solo de Alicante, sino también de Murcia, del campo de Lorca, del campo de Cartagena, pero fundamentalmente el campo de Lorca o aquí en el Alacantí, que cuando hay algún riesgo de tormentas salen las avionetas y algunos dicen que esparcen las tormentas. Realmente no hay constatación oficial de ello, ¿no? Hay que pensar que la siembra de nubes con yodo de plata es un proceso que tiene que estar autorizado por la administración, porque si no, entramos dentro de lo que sería un delito ecológico contemplado en el Código Penal. Es decir, que si es verdad que viéramos avionetas inyectando yodo de plata y ese vuelo no está registrado o no se sabe qué carga llega a esa avioneta, digamos, el que lleva a cabo ese vuelo está cometiendo un delito, ¿no? Hasta ahora nunca se han producido denuncias en este sentido, lo que no quita es que pueda haberlos. Se creó hace unos años una asociación bastante potente en la zona de Soria que denunció la realización de vuelos con avionetas que sembraban con yoduro de plata. Hay que pensar también que el yoduro de plata es una sustancia contaminante, ¿no? Y por lo tanto no solo estamos alterando el ciclo hidrometeorológico, sino que estamos contaminando la atmósfera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues son cuestiones, ya digo, que si no están autorizadas por la administración, se convierten en un delito. Ahora nos hace una pregunta Pedro de Orihuela sobre qué posibilidades hay de encontrar trabajo en el ámbito meteorológico dada la crisis actual. El mercado laboral está complicado, pero en todos los campos, ya no solo en esto. Es verdad que la sociedad cada vez demanda más información meteorológica, que esa información sea cada vez más localizada, ¿no? Por eso yo veo un nicho de trabajo importante en todo lo que es los medios de comunicación locales, prensa, radio, sobre todo televisión. La comunicación del tiempo y clima es algo que la sociedad demanda más, ¿no? Otra cosa es que ahora estemos en una coyuntura económica tan mala que seguramente los medios no pueden disponer de dinero para poder contratar, ¿no?, a alguna persona, a un especialista en estas cuestiones, pero la comunicación de los fenómenos, de la información atmosférica, en la escala más pequeña, en la escala local, es un nicho de trabajo importante, ¿no? Esto se debe complementar, por ejemplo, con análisis de riesgos climáticos, con la elaboración de cartografías de riesgo. Por ejemplo, la ley del suelo que hay vigente obliga a elaborar cartografías de riesgo natural, y ahí hay también un nicho de trabajo importante. Es decir, que esta cuestión, una vez salvada esta crisis económica, yo pienso que va a tener demanda, por un lado porque la ley nos lo pide, pero por otra porque la sociedad está demandándonos ese tipo de información más personalizada del tiempo y clima. Esta pregunta nos hace Tony Rubio, que es socio de AMED y que también acudió al Encuentro de Aficiones a la Meteorología del pasado marzo de Ñarrés. Pregunta sobre la conferencia que diste de las inundaciones en el Mediterráneo, pero nos comenta el impacto que tiene la sequía también en el sureste peninsular. Estaría bien, según Tony, conocer qué piensas de las organizaciones económicas que hay establecidas en la zona del sureste y sobre todo cómo se combate a la sequía. Bueno, junto con las inundaciones, la sequía, que es la otra cara de la moneda, digamos, el riesgo fundamental que tenemos en el Mediterráneo, ¿no?, que es el agua. Por exceso, por defecto, nos crea problemas, ¿no? Y es verdad que las sequías, aunque llevamos varios años que no ha habido una gran sequía en España, ahí están y van a volver, ¿eh? Por tanto, tenemos que estar preparados. ¿Cómo podemos estar preparados? Bueno, los medios técnicos han avanzado mucho, ¿no? El abastecimiento de agua a partir de sistemas de, por ejemplo, desalación o de reutilización de agua residual convenientemente depurada, se convierte en una fuente de recurso para la agricultura, pero también para el medio urbano, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que, aunque encareciéndose el precio del agua, porque son medios técnicos que hay que pagar, y tienen sus costes energéticos y demás, pero hay una solución al abastecimiento, ¿no? Otra cosa es que las sequías tienen otros efectos, ¿no? Efectos sobre el paisaje, creación de barbechos forzados, incremento de los problemas de erosión, porque la tierra se ve muy afectada. Si en esas secuencias secas cae alguna tormenta, enseguida erosiona el suelo.
esos son otros procesos que tienen una solución un poquito más compleja, ¿no? Pero lo que sería el abastecimiento de agua, a partir de estos medios técnicos, se puede garantizar, ¿no? Sabedores de que las sequías, junto con las inundaciones, son los riesgos que más daños económicos generan, que más perjuicio para la economía general de los que tenemos en nuestro país. ¿Podríamos afrontar de una forma más sostenible este problema que surge directamente en nuestras tierras? ¿El de la sequía? Bueno, como decíamos, esa reutilización, por ejemplo, de agua residual es uno de los medios interesantes que en los últimos años se ha puesto a la mano del ser humano, ¿no? Es decir, aguas que ya hemos utilizado en la ciudad, que van a una depuradora, que allí se tratan física, químicamente, y que vuelven de nuevo al ciclo hidrológico, al ciclo de consumo, para poderlas utilizar en la agricultura, en el turismo, a través de el riego de espacios verdes, de campos de golf, llenado de piscinas, por ejemplo. Y los sistemas de depuración han llegado a tal nivel que las depuradoras de última generación permitirían volver a beber agua potable del tratamiento de agua residual, ¿no? Quizá nos puede parecer un poquito chocante, pero es así, ¿no? Ese es uno de los mecanismos más sostenibles que podríamos tener, ¿no? Por supuesto, lo otro es reducir nuestro consumo, adaptarlo a los recursos que tenemos, no intentar solicitar o incrementar nuestros recursos por encima de nuestras demandas por encima de los recursos que tenemos, porque todo eso va abocando los territorios a la insostenibilidad. Lo interesante relacionado con el cambio climático es el concepto de cambio climático brusco. Si es factible que una subida repentina de las temperaturas pudiera ocasionar el deshielo de Groenlandia y afectarse de forma grave a la corriente termodinámica. Es una de las hipótesis de trabajo. Los primeros informes del IPCC no la contemplaban, pero ya en el último, por ejemplo, sí. Es lo que se llamaría enfriamiento brusco dentro de una fase de calentamiento. Es decir, el derretimiento del Polo Norte, que quizá es el problema principal, el efecto fundamental que se está viendo del calentamiento planetario, podría alterar el circuito de corrientes del Atlántico Norte y, por tanto, en una primera fase, estamos hablando de decenas de años, no ocurriría de hoy para mañana, esos territorios de Norteamérica y de Europa Occidental podrían verse afectados por un enfriamiento súbito, ¿no? Como digo, dentro de una fase de calentamiento, aunque pueda parecer chocante, podría ser así. Al retirarse el circuito de la corriente del Golfo, nos veríamos afectados en mayor medida por la masa de aguas frías del Atlántico Norte, que, bueno, pues gracias al circuito de la corriente del Golfo se permite la vida en latitudes subpolares, ¿no? y el desarrollo de actividades que de esta manera pues no se tendrían. Podría ser un escenario factible, ¿no? Por eso el último informe del IPCC sí que lo ha incluido como una posible hipótesis de trabajo que no hay que descartar. Con las últimas obras acometidas, ¿está la ciudad de Alicante preparada ante otro evento parecido al del 97? Para eventos como los que han ocurrido, sí. Pero el mundo mediterráneo siempre se caracteriza por romper récords, ¿no? Es decir, lluvias en la ciudad de Alicante por encima de 400-500 litros invalidarían, por así decirlo, el efecto de esas obras. Están calculadas para precipitaciones como las máximas que han ocurrido. La ciudad de Alicante, el récord que hay oficial son de 270 litros en 24 horas, ¿no? Es la intensidad máxima que hemos registrado. Pero nada quita a que un episodio importante, una supercélula, un conjunto convectivo, pudiera dejar 350-400 litros, ¿no? Con lo cual las obras se quedarían insuficientes. Sobre todo las que hay dentro de la ciudad. Otra cosa es la canalización de los barrancos de la Lucereta, el barranco de las Ovejas o de Agua Amarga, que eso se han hecho, digamos, al aire libre y podrían tener una capacidad de evacuación un poco superior, ¿no? Pero las canalizaciones de depósitos pluviales, de conducciones pluviales que se han hecho en la ciudad, con una lluvia por encima de 350-400, ya estarían un poco en el límite de capacidad de carga. ¿En esta zona sería factible que se producieran ese tipo de lluvias? Sí, es que, como decíamos,
la climatología mediterránea se caracteriza por romper récords, ¿no? Continuamente hablamos de periodos de retorno, pero es que el periodo de retorno siempre se rompe, ¿no? Y lluvias mucho más cuantiosas y más intensas de las que hemos registrado, en menos cantidad de tiempo las estamos recogiendo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esto también nos debe llevar a la reflexión de que la construcción de infraestructuras con el cálculo de retorno, seguramente en el mundo mediterráneo no es la mejor de las soluciones, ¿no? Habría que idear otro sistema de cálculo de estos periodos de retorno o ir a lo que sería el dato histórico de la máxima lluvia caída en un territorio, que ahí a través de medios directos e indirectos sí que se puede saber, ¿no? Por ejemplo, en Italia utilizan ese dato, ¿no? La máxima lluvia histórica o crecida histórica que ha habido en un barranco a lo largo, pues, de los últimos 200 o 300 años, ¿no? Aquí en España se optó desde los años 60 por los periodos de retorno, y esos a veces no son los más idóneos en un clima como el nuestro, que está especializado en romper récords continuamente. Porque, por ejemplo, la misma ciudad de Alicante, según el periodo de retorno, se cayó en 1982, y según el periodo de retorno, no tendría que haberse repetido algo similar hasta 100 años después. Claro. Años después. Y, por ejemplo, sucedió poco años después, en el 97. Exactamente. Hay una situación también muy similar de lluvias de más de 200 litros por metro cuadrado en un día en Torrevieja. Cayó una en el 85 con un periodo de retorno superior a los 200 años, ¿eh? Y en el 92-93 volvieron a caer episodios cercanos a los 200 litros, ¿no? O por ejemplo, en la zona de la Marina Alta de la Safor cayó una precipitación superior o cercana a los 800 litros en el 57, de periodo de retorno de 500 años, y en el 87 volvió a caer una lluvia de 800 litros, ¿no? Con lo cual, como decíamos, estamos siempre batiendo récords en cuanto a precipitación se refiere en todo el litoral mediterráneo. Y después, por ejemplo, tenemos el mito de la gota fría y de las lluvias torrenciales, que solo se pueden producir en otoño, cuando realmente no es así en nuestra zona. Evidentemente, y tenemos registros reales de lluvia de invierno, que diríamos es muy difícil, con más de 200 litros en zonas, por ejemplo, de la provincia de Alicante, en primavera, incluso en verano se está viendo que tormentas muy intensas, de a veces 100, 120 litros, pero que caen en muy corto espacio de tiempo, provocan muchos daños porque, evidentemente, ponen en funcionamiento barranqueras, ramblizos y demás, ¿no? Es decir, que toda época del año, todo el mes del año es periodo de riesgo. Es verdad que hay algunos meses de más riesgo. Son los de otoño, el mar está más cálido, tiene más posibilidad de formar nubes más congestionadas, ¿no? O más energéticas. Pero a lo largo de todo el año, registros de 100 litros en el intervalo de 2-3 horas que se te pueden acumular ya te crean daño. Por ejemplo, los últimos ejemplos más destacables serían el día de San José, marzo en Torrevieja, sí. La tromba aquella de agua aquella mañana, o por ejemplo los últimos años en la misma ciudad de Alicante, la granizada de enero de 2007, claro. O la misma de este año que dejó 45 litros en muy poco tiempo, en febrero en el Rebolledo. Exactamente, y son precipitaciones, esto es lo que sí que se está notando en los últimos años, ¿no? Se dice, con el cambio climático está bajando la precipitación. Realmente la tendencia hasta ahora no es muy clara, pero sí que ha cambiado la manera de llover. Es decir, puede llover a lo largo del año la misma cantidad, en menos días, pero hacerlo en menos días, con lo cual aumenta la intensidad y es una lluvia más perjudicial, por así decirlo, ¿no? Porque no se puede aprovechar. Eso sí que se está notando. ¿Cuál es el futuro del laboratorio de climatología? ¿Se plantean en cuanto a mejor situación económica realizar algo similar a la Universidad de Jaume I de Castellón? Por ejemplo, una red de estaciones en las montañas de Sindar. Pues claro, eso sería lo ideal, ¿eh? Estamos ahora en un momento de mantener como podamos lo que tenemos, no podemos disparar dinero para mejorar la infraestructura, pero es verdad que una instalación como la red que tiene el Laboratorio de Climatología Aplicada de Castellón, claro, sería lo ideal poder disponer de información propia dentro de la provincia, centralizada aquí en el laboratorio, ¿no?
se empezó a hacer en colaboración con el Departamento de Análisis y Geografía Física, con el área de Geografía Física, que en los últimos años instalaron una estación automática en la Sierra de Aitana, en la cumbre de Aitana, otra en la Fonrolla, y esos datos llegan a, por vía GSM a un ordenador que está en el departamento, y hay, digamos, esa posibilidad de transferencia con los datos del laboratorio de climatología, ¿no? Pero se quedó ahí, y ya digo que en momentos actuales lo único que, a lo que aspiramos es a poder mantener en funcionamiento las instalaciones y en el futuro, pues, evidentemente, intentar mejorarlas. ¿Aitana, cuál fue el dato que más llamó la atención? Pues de Aitana la estación dejó de funcionar porque una racha de viento muy intensa se llevó las cazoletas del anemómetro y inutilizó la estación, ¿no? Era una racha, no me acuerdo exactamente del dato, pero según me dijeron los compañeros, que había superado los 200 kilómetros por hora, ¿no? Estamos pensando de 1500 metros y pico en la cumbre, totalmente abierto a los vientos, prácticamente sin efectos de rozamiento, y un temporal importante del noroeste se lo llevó. Y desde entonces también dejó de no utilizar la estación, que hubo que trasladarla a la Fonrolla, ¿no? Es un poco el dato más importante. Y eso también nos habla de la necesidad de instalar una red provincial de estaciones de montaña. La montaña, digamos, es la gran desconocida, porque los observatorios están en núcleos de población, que están en valles o en la costa. Sin embargo, información de viento, de lluvia, incluso de temperatura, de cimas, de nuestras cumbres, de nuestro sistema bético, sería fundamental disponer de ellas, ¿no? Bueno, sí, pues, por ejemplo, en el caso de Aitana, algunos estudios dicen que a lo largo del año, unos 120 días, aquí se llega incluso, pues, se baja 12 grados. Claro, claro. Es otro de los fenómenos que no se puede estudiar mejor porque no disponemos de datos, ¿no? Los días, en teoría, de helada que habría en esas zonas de montaña, y eso, claro, afecta a las condiciones de vegetación que pueda haber allí. Y es verdad que no disponemos de datos porque no hay estaciones, ¿no?, en alta montaña, en lo que sería el alta montaña alicantina, que en general es una montaña de altitud media, ¿no? Pero bueno, ya con relieves significativos quedarían valores muy interesantes, incluso de lluvia, incentivación de la lluvia en esas zonas de alta montaña, forzamientos convectivos, y no podemos disponer de datos porque no hay estaciones. En estaciones de Meteo France, acá sí que hay un cataclismo, va a tener un verano similar al de conocido como el año sin verano. Yo creo que es un poco extrema esa predicción, ¿no? Y además, es verdad que cuando se hacen, primero, que las predicciones estacionales hay que tomarlas con cierta precaución. Pueden marcar tendencias, pero no son pronósticos meteorológicos, ¿no? En segundo lugar, hay que pensar que esto puede afectar negativamente a una actividad fundamental como es el turismo, ¿no? Y lanzar un mensaje de ese tipo, este año no va a haber verano, realmente habría que pensárselo muy bien a la hora de lanzarlo, ¿no? Porque estás jugando con muchos miles de euros que se pueden perder, de millones de euros que se pueden perder, porque la gente haga reservas en otro sitio pensando que aquí no va a haber verano, ¿no? Realmente, cuando uno ve, analiza en detalle los mapas que han publicado, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, en Andalucía, apenas va a tener efecto. Es decir, que nosotros seguiremos teniendo nuestro verano normal. Puede ser que no tengamos tantos días de temperaturas muy altas, pero por otro lado, a lo mejor eso incluso se puede agradecer, para no pasar tanto calor en verano, con lo cual apenas va a tener efecto aquí, ¿no? Y ya digo, es un poco arriesgado lanzar tan alegremente una predicción de... Porque además se da demasiada importancia a solo una predicción de las muchas que se realizan hoy en día, que cuando consultan en la red. Por ejemplo, AEMET en sus mapas no marca tendencia, ¿no? Con lo cual nos está diciendo que el verano se va a desarrollar como suele ser los veranos en España, ¿no? Claro, cuando hay estos contrastes entre unos modelos y otros, quiere decir que la cosa no está clara, ¿no? Y por tanto, que lo que tiene que primar es la prudencia. Porque incluso hay organismos que señalan que el verano en la península ibérica hasta podría ser más cálido de lo normal. Claro,
por cómo ha evolucionado la primavera desde el mes de abril, mes de mayo, que es verdad que ha batido récord, ¿no?, en muchos sitios de temperaturas frescas, y lo que nos están anunciando para junio, el verano podría ser incluso más cálido, ¿no? Porque si jugamos con el tema de los balances de energía, los procesos de reajuste, vamos a necesitar que en las próximas semanas o meses la atmósfera se reajuste hacia el calor, porque está con una anomalía ahora negativa de temperaturas, ¿no? Y por tanto tendrá que evolucionar en sentido contrario. Eso es lo que los modelos, el Metefran, no está señalando, ¿no? Y no es normal que después de 3 meses de temperaturas por debajo de lo normal, sigan otros 3 meses también igual. Eso muy rara vez ha ocurrido, ¿no? Por tanto, podríamos ir, es verdad, todo lo contrario. Por eso, ya digo, sobre todo prudencia en ese tipo de predicciones. Prudencia porque además estas predicciones son experimentales, tal y como se avisan en la propia web, claro. Pero la gente se la toma al pie de la letra. Claro. Quizá también eso nos está diciendo que hay una demanda de la sociedad que nos está pidiendo eso, ¿no? A los servicios de pronóstico meteorológicos tendrán que mejorar mucho esas predicciones porque es una demanda que tiene la gente, ¿no? Cuando está acabando la primavera ya te preguntan cómo va a ser el verano. Jolín, que esto es muy complicado. O este invierno va a haber muchas nevadas, va a ser muy frío. Es que realmente en el nivel de conocimiento que ahora tenemos de todo esto no podemos lanzar mensajes categóricos, ¿vale? Y ya digo, habría que ser muy prudente con este tipo de predicciones. ¿Cómo afecta el fenómeno del Niño a la península ibérica? Pues hay interpretaciones diversas, ¿no? Hay quien dice que en fase positiva del Niño, es decir, cuando realmente hay un ENSO, una oscilación sur y combinada con el fenómeno del Niño, normalmente en la península ibérica suele llover bastante. Y cuando hay Niña, hay época de sequía, ¿no? Pero es verdad que si uno hace el análisis de los datos del índice de oscilación y los compara con eventos más lluviosos o años más lluviosos o menos lluviosos en la península ibérica, encontramos de todo. Podemos encontrar Niña con mucha lluvia, Niña con sequía y al contrario, ENSO con sequía y ENSO con mucha lluvia, ¿no? No hay un patrón de regular para esto. Sí que es verdad que los episodios de lluvias torrenciales así importantes que se han vivido en los años 80 y 90 han coincidido con fenómenos del Niño. La gota fría del 82, famosa, de la Pantana del Tous, coincide con un evento Niño. La del 97 también coincide con un evento Niño. Pero también ha habido inundaciones que no han tenido eventos Niño, ¿no?, importantes, como fue la del 85, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no hay una relación tan directa. También en estos casos de las teleconexiones hay que trabajar con alguna prudencia, ¿no? Y por ejemplo, también en el caso de la NAO, siempre se dice que cuando entramos en fase negativa, en la península ibérica normalmente suele tender a un tiempo más lluvioso. Pero en cambio, en el Mediterráneo, en el Mediterráneo esto significa, puede significar terrae, frente al poniente, y tenemos el índice Huemo. El índice Huemo, ¿qué sería el índice Huemo? Bueno, mide las diferencias de presión entre la fachada mediterránea, normalmente se suele tomar Gibraltar como dato de referencia, o San Fernando, y la costa italiana, ¿eh? Y esa diferencia de presión, de más a menos, se establece un índice como puede ser el de la NAO para el Atlántico Norte, y también nos estaría indicando, cuando hay una presión menor en la Mediterránea Occidental, pues teóricamente aquí tiene que haber más precipitaciones, pero tampoco los datos son concluyentes, porque a veces llueve y de manera intensa o torrencial por anticiclón en el litoral mediterráneo. Por lo tanto, tampoco son, no podemos hacer resultados muy, muy concluyentes, ¿no? Claro, porque en Mediterráneo a la gente le llama mucha atención que digan que llueve con presión alta en superficie. Sí. Cuando en Mediterráneo la mayoría de situaciones de lluvia o tormenta fuerte, lo fundamental es la situación de altura. Claro, aquí siempre hay que mirar los mapas de altitud. Eso está claro. 500, 300 hectopascales son los que determinan realmente lo que va a ocurrir, ¿no? El mapa de superficie suele ser un reflejo de lo que hay en altitud, pero a veces no lo es del todo, o enmascara fenómenos, ¿no? Y esas situaciones con vaguadas retrógradas o gotas frías en el mar de Alborán, que vamos al mapa de superficie y vemos un anticiclón, claro,
están enmascarando condiciones de inestabilidad, ¿no? Y está permitiendo además la entrada de vientos de levante importantes en toda la fachada, cargados de humedad, por tanto, lluvia seguro, ¿no? Y torrenciales o muy intensas. De manera que en nuestra zona mediterránea el mapa de altitud es fundamental para poder determinar la mayor o menor inestabilidad de una situación. No podemos fijarnos solamente en superficie. ¿Qué opinas sobre la decisión también de retirar de la vista del público el registro de datos, entre otras cosas? Hombre, cuanto más información haya la sociedad, mejor. Y es una información que no es una información estratégica, por así decirlo. No son datos económicos ni datos de importancia militar, por ejemplo, ¿no? Y la política que ha habido hasta hace poco en AEMET de abrir, digamos, sus bases de datos, yo creo que era lo que había que hacer, ¿no? Porque estas cuestiones del tiempo y clima cada vez tienen una demanda social mayor. Es verdad que tienen un coste en la producción, pero ese coste en teoría entra dentro de los presupuestos generales del Estado. Es decir, es un dinero que el Estado otorga para poner en funcionamiento todo lo que es los servicios meteorológicos, ¿no? que deben funcionar en un país. Y es un servicio que se hace a la sociedad, ¿no? Por tanto, cuanto más transparencia y difusión de datos haya, mejor, ¿no? Porque si no, está ocurriendo que páginas, digamos, no oficiales, pero que funcionan muy bien, páginas de aficionados a la meteorología, están un poco cubriendo ese hueco o facilitando la solución a esa demanda que tiene la gente, ¿no? Y al final, una página como las que hay muchas, ¿no? Como un Meteoclimatic, cuando tengo una serie de años importante con registros acumulados y tal, tendrá una importancia a lo mejor igual o similar a la que pueda tener una página oficial, ¿no? Por eso, cuanto más sinergias haya, más colaboración haya entre todos, mucho mejor, y más difusión y transparencia de los datos, ¿no? Otra cosa es que puede haber servicios específicos que, por ejemplo, la información que dan en las televisiones, en las cadenas privadas, tal, que seguramente habrá que pagarlo, pero al ciudadano de a pie y sobre todo al investigador de estos temas que requieren unos datos, habría que facilitárselos de manera totalmente gratuita, ¿no? Porque estás favoreciendo la investigación en un país, ¿no? Y eso va a tener beneficios para toda la sociedad. Pero bueno, cada... Porque es algo curioso, por ejemplo, hace pocas semanas salió ya la luz Sinovas y los aficionados reportan los fenómenos de forma altruista, claro. Pero en cambio, como van retirando estos productos, no lo ponen más difícil. Hay aquí como una contradicción. Es lo que decíamos, cuanto más apertura, transparencia, mucho mejor, ¿eh? Yo creo que cada momento político, cada gobierno, cada signo político, pues tiene unas ideas de cómo tiene que funcionar o gestionarse una administración, ¿no? Pero hay servicios básicos o importantes para la sociedad que entran dentro de la gestión de lo público que tendrían que ser gratuitos, ¿no? Porque tampoco tienen un coste muy elevado de producción, ¿no? Y el beneficio es para toda la sociedad, ¿no? Hay que pensar que en todo esto, en el fondo, se está jugando con vidas humanas, ¿no? Cuando hay un episodio extremo y tal, jolín, puede morir gente. Es mejor tener un buen estudio, conocer los datos, qué extremos ha habido, qué caudales punta, qué tal. Todo eso tiene que estar al acceso de la población, es verdad, porque alarga todo. Si no se hace transparente la información, puede ser contraproducente. Nada sobre la meteorología y su papel en los últimos años. Este aficionado, por ejemplo, le da las gracias a usted por los comentarios y artículos que de vez en cuando aparecen en el periódico. Dicen que estos comentarios reconfortan mucho a la gente que trabajamos altruistamente, ¿no? Y que por eso, solo por eso ya vale la pena seguir trabajando. Es que es un papel fundamental. Es un papel fundamental y están colaborando para mejorar el conocimiento del tiempo y clima de un territorio, de nuestro país en este caso, ¿no? Es decir, habría que hacerles un monumento a esta gente, ¿no? A todos vosotros, a los aficionados, a las unidades de investigación, como pueda ser el laboratorio que también cuelga los datos gratuitamente, puede preparar un informe, explicación de fenómenos y tal. Todo eso va
a favor del mejor conocimiento de los territorios, en su parte climática en este caso, ¿no? Y por tanto, es una labor magnífica, ¿no?, la que se está haciendo desde página web, desde blog, desde servidores de información. Jolín, es que estoy cara a decirlo, es verdad, porque está dinamizando también la propia ciencia. La ciencia del tiempo y clima, bueno, pues en los últimos años cada vez hay más interés por saber lo que pasa y demás, también gracias a eso, ¿no? Y además que todo esto, hasta en los medios de difusión normales, la información del tiempo que hay en la primera y tal, suelen poner como fuente a los aficionados, ¿no? Porque se han dado cuenta del rico caudal de información que supone. El aficionado, en el sureste, en los últimos tiempos, se ha podido comprobar que tenemos datos extremos también en varias variables. Por ejemplo, la estación Danes en el reloj cero ha registrado rachas de más de 140 km por hora, o la estación de Naval Lego, que por ejemplo en este mes, pasado mes de abril, recogió más de 380 litros. Claro. Es que son datos que de otra manera no los tendríamos, porque las redes, digamos, oficiales están donde están, los observatorios, y difícilmente se van a ampliar. Sin embargo, estas redes, que se llaman no oficiales, pero que para mí tienen tanto valor como las oficiales, si están bien instaladas, si están bien cuidadas, bien gestionadas, son datos que para futuros estudios del clima de España van a resultar fundamentales, ¿no? Porque se baten récords con datos ya anotados que de otra manera no tendríamos, ¿no? Por tanto, el mapa de los climas de España y de los fenómenos atmosféricos, dentro de 15-20 años, gracias a estos datos de las redes de aficionados, va a modificarse, para beneficio de todos. Por eso os decía que sois ya una pieza importante para el avance de la ciencia climática, sin duda alguna. En el sentido climatológico, ¿usted considera la provincia de Alicante como una de las más sorprendentes de España? Por ejemplo, en el caso de la pluviometría, de pasar unos kilómetros a pasar una zona con clima semiárido a una zona con pluviometría anual de 1000 litros. Ya de por sí España es un territorio muy singular en el conjunto de Europa, ¿eh? Y dentro de España, el litoral mediterráneo y la provincia de Alicante es un buen laboratorio para el estudio del clima, ¿no? En apenas 100 kilómetros en línea recta pasamos de los lugares más lluviosos de España, con 900 o 1000 litros al año, a los más secos en el sur de la provincia, con 240, 250, ¿no? Y en años de sequía, valores que podríamos llamar subsaharianos, ¿no? De 80 a 90 litros en todo un año, ¿no? O de más de 1200 en años de abundancia pluviométrica por el norte de la provincia, ¿no? Por tanto, es un laboratorio magnífico, porque se dan todos los fenómenos de forma normal, pero también de manera extrema, ¿eh? Olas de temperaturas mínimas, máximas. Tenemos datos de menos 20 grados o menos en el Alto Vinalopó. Estaríamos dentro de la zona fría de la península, ¿no? Siempre se habla de Calamoche y tal. También en el área de Villena tenemos registros muy interesantes, ¿no? Tenemos registros de 40 y tantos grados hasta 45 en algunas localidades del sur de la provincia, como la Sartén de Andalucía, que llaman, ¿no? Más estos de lluvia, más temporales de viento con registros de más de 120. Es decir, que tenemos un abanico, de eventos, de datos que nos sorprenden, y en apenas, como decíamos, 100-120 kilómetros en línea recta entre el norte y el sur. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima cantidad de lluvia que hay en un año en la Marina Alta? Se habla, por ejemplo, de más de 2000 en el 89. Sí, como dato de todo un año, en el año 89, que fue un año muy excepcional de lluvias, el más lluvioso en los últimos 30 años, sin duda, sí, se habla de registros de 1800, 2000 litros, ¿no? Como no disponíamos de observatorio en los valles Elbo, Gallinera y tal, seguramente allí podría ser incluso 2500, ¿no? Pero bueno, no tenemos ese dato, pero seguro que 2000. Y como máximo en 24 horas también, ¿eh? Se da el dato de Javier, que no se reconoce oficialmente, pero seguramente se registró, de 871 litros en octubre del 57. ¿No? Además se dice que fue en un periodo de tiempo entre 6 y 9 horas. Claro, porque además son datos que hablamos de 24, pero siempre son en la mitad o menos, ¿no?
Y claro, eso es una punta de lluvia importante en toda Europa, no solo en España, ¿no? O sea que sí, la Marina Alta es un espacio muy singular, ¿no? Climáticamente hablando, en el conjunto de Europa, no solo de España. Y vamos con las dos últimas preguntas. La primera, si este periodo, este año, que estamos teniendo más temperaturas bajas en el sureste, ¿es algo puntual o de verdad, como dicen algunos científicos, estamos a la puerta de una pequeña edad de hielo? Es un aspecto puntual, habrá que ver cómo evolucionan las temperaturas en los últimos años, ¿no? Es verdad que dentro del ciclo de calentamiento que está siendo muy intenso desde los años 80, hipótesis de cambio climático por calentamiento y demás, estos años del 2000, sobre todo en su segunda mitad, no están resultando o no están teniendo una elevación de temperaturas tan brusca como lo hacían en los 90, finales de los 80, comienzo del 2000, ¿no? ¿Quiere decir que vamos a otro ciclo? No, es decir, en su totalidad la temperatura del planeta sigue creciendo, ¿eh? Lo que pasa es que hemos pasado unos años en los que el Sol parece que ha estado menos activo y eso ha hecho que el ritmo de incremento no sea tan alto, ¿no? Eso tiene una segunda lectura, y es que estando el Sol poco activo, si sigue subiendo la temperatura, quiere decir que el factor antrópico de incentivación de ese aumento es el que está condicionando el aumento, ¿no? Con lo cual, habría una confirmación de la hipótesis de efecto invernadero, ¿no? De incentivación del calor por forzamiento radiactivo, ¿no? Bueno, pues podríamos estar confirmando en esos años de confirmación. Pero por lo que ocurra en un año o dos, no habría que sacar conclusiones de que hemos iniciado otro ciclo, o en fin, hay que esperar a, porque yo creo que no, es decir, se sigue manteniendo el ciclo de calentamiento, ¿no? Y por último, relacionado con estas bajas temperaturas que estamos teniendo este año, en buena parte de la península, le preguntan que si las recientes declaraciones de ANEL sobre, habéis dado datos que el frío está siendo psicológico, son desafortunadas. En lo que es la sensación de la temperatura, hay un componente psicológico, está claro, ¿no? Pero están los datos reales también, que son los que nos dicen que un mes puede haber sido más fresco, que una quincena, que, es decir, que aunque hay un componente psicológico, pero realmente hay unos datos que avalan ese valor, ¿no? Es verdad que el clima hay que entenderlo siempre como lo percibido y vivido por el ser humano. Yo creo que es una definición, ¿eh? En aspectos atmosféricos, lo que percibe y vive el ser humano es realmente a lo largo de un periodo de tiempo prolongado la sensación del clima, ¿no? Y la sensación de pertenencia a una región climática. Pero por encima de eso, o acompañando a eso, como decíamos, están los datos. Y los datos son los que nos certifican que ha habido más frío en unas épocas o más calor. De hecho, ahí están, ¿no? Independientemente. Los datos, y por ejemplo también la cantidad de nieve que aún a estas fechas tenemos en la montaña, incluso que siguen habiendo avisos por nieve. Y claro, también los árboles que en otros casos aún no han florecido. Claro. Y no solo avisos por nieve, sino cuando uno sale al campo y ve el paisaje, lo verde que está todo nos está indicando que ha sido un año o que está siendo un periodo muy lluvioso este. Es que el paisaje te lo manifiesta, ¿no? Y el paisaje también manifiesta la presencia de nieve en las cumbres, en los Pirineos, en el Cantábrico, ¿no? Incluso en el sistema ibérico, incluso o en las sierras. Incluso en la misma Sierra de Gado, a esta fecha aún queda nieve. Claro, es decir, que eso nos está hablando, la percepción nos está hablando de que esto es así, ¿no? Ya no es una cuestión psicológica, sino es que los datos y la percepción nos están diciendo que este año está siendo un poquito singulares.